Emilio Salgari nació el 22 de agosto de 1862 en Verona, Italia. Hijo de la veneciana Luigia Gradara, y del veronés Luigi Salgari, un vendedor de textiles en Porta Borsari, Verona, fue bautizado el 7 de septiembre en la iglesia de Santa Eufemia. Creció en Valpolicella, en el municipio de Negrar, cursó estudios en el Real Instituto Técnico y Náutico Paolo Sarpi en Venecia, pero nunca llegó a titularse como capitán. Abandonó sus estudios en el segundo curso en 1881, y regresó a Verona para dedicarse a la escritura. Su primer trabajo fue una historia dividida en cuatro partes, Iselvaghi della Papuasia, escrita a la edad de 20 años, y publicado en el semanario Milán Maleta. Autor de 80 novelas de aventuras y multitud de cuentos para jóvenes que han sido reeditados un gran número de veces y leídos por la juventud de todo el mundo, escribió sin salir de la redacción del periódico donde trabajaba. Salgari fue uno de los grandes exponentes europeos de la novela de aventuras. Sus obras se encuadran en distintos ciclos narrativos, y entre ellas destacan Los piratas de la Malasia 1896, El corsario negro 1899, La reina de los Caribes 1901, Los tigres de Mompraz en 1901, Los dos tigres 1905, El rey del mar 1906, El desquite de Sandokan 1907, y En las fronteras del Far West 1908. Su nombre se había popularizado en toda Europa, era leído incluso por la realeza, y se le había honrado con el título de caballero. Con todo esto, mantenía a duras penas y con largas e intensas jornadas de trabajo a su mujer y sus cuatro hijos, sujeto a sus editores por un jornal escaso. Su contrato con Donat, su primer editor, le obligaba a entregar tres novelas anuales por 4.000 liras, que apenas llegaba para sufragar sus gastos domésticos. Su esposa, Ida Peruzzi, había sido internada en el manicomio por una forma de manía furiosa, y no tuvo suficiente dinero para llevarla a una clínica privada. En 1909 intentó suicidarse por primera vez arrojándose sobre una espada, pero pudo evitarlo su hija Fátima. La mañana del martes 25 de abril de 1911, Salgari dejó tres cartas en su mesa, salió de su casa, y se subió a un tranvía con una navaja en el bolsillo, debido a sus problemas familiares y económicos. Decidió acabar con su vida en Turín haciéndose el harakiri. Una lavandera que fue al bosque a buscar leña encontró su cuerpo con la garganta y el vientre abiertos, en su mano sostenía la navaja. Su funeral tuvo lugar en el Parque del Valentino, pero pasó desapercibido porque en esos días en Turín se preparaba la celebración del 50 aniversario de la unificación de Italia. Su tumba se trasladó a la capilla memorial del Cementerio Monumental de Verona. Escribió en una carta de despedida para sus cuatro hijos, Fátima, Nadir, Omar y Romero: queridos hijos míos, ya ahora estoy vencido, la locura de su madre me ha destrozado el corazón y todas las energías, espero que mis millones de admiradores, a quienes durante tantos años he divertido e instruido, los ayudarán. No les dejo más que 150 liras, más un crédito de 600 liras. Háganme sepultar por la caridad dado que estoy completamente arruinado. Los besa a todos con el corazón sangrante su desgraciado padre, Emilio Salgari. Sigue una postdata: voy a morir al valle de S. Martino, cerca del lugar donde, cuando vivíamos en la calle Guastalla, íbamos a merendar. El cadáver se encontrará en uno de los barrancos que conocen, porque íbamos allí a recoger flores. En otra hoja dirigida a mis editores, es un duro acto de acusación, a ustedes que se han enriquecido con mi piel, manteniéndonos, a mí y a mi familia, en una continua semi-miseria o aún más. Solo les pido que en compensación por las ganancias que les he dado, piensen en mis funerales. Los saludo quebrando la pluma, Emilio Salgari.